Hernando Ceballos anuncia nuevas medidas y modificaciones en el marco de las fiestas de fin de año. Tras este anuncio, el ministro de Salud informó que en Navidad y Año Nuevo, para Lima Metropolitana, Callao y demás regiones, toque de queda será desde las 1 a.m. hasta las 4 de la mañana. Para las fiestas va a haber, por supuesto, algunas restricciones especiales que se pueden ir modificando en razón de cómo marche la pandemia de aquí al momento de la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Hasta ahora, y esto va a salir, de alguna manera esto es una primicia, Nicolás, porque todavía no sale en el peruano, pero la restricción por ahora va a ser hasta la 1 de la mañana a las 4 de la mañana. Además, precisó que no incluye a las provincias que se encuentran en nivel de alerta alto porque se ha verificado una mayor cantidad de contagio. Es por eso que el toque de queda seguirá siendo a partir de las 11 de la noche. Hay varias provincias que a partir de las 11 de la noche se produce una especie de toque de queda y otras, como que no tienen este riesgo alto, pues pueden transitar, como hemos señalado ya en el decreto supremo anterior. Asimismo, el ministro informó que esposa del peruano detectado con la variante Omicron en Japón se encuentra aislada porque presenta síntomas de la COVID-19. De hecho, la única que ha presentado síntomas, y esto es preocupante, pero lo venimos siguiendo, es la esposa, que ha presentado algunos síntomas leves y que se están haciendo los estudios para determinar qué variante es la que está produciendo la esposa.